Entonces avanzamos un poco más, la Iglesia Apostólica Armenia, ¿verdad? A ver si me equivoco en algún dato, la conversión de Armenia es muy temprana, antes del edicto de tolerancia de Constantino, ¿verdad? Al principio del siglo IV, antes que el Imperio Romano. En el caso de nuestro país, la comunidad, los inmigrantes armenios, una comunidad importante, ¿no? Hay 120.000 integrantes en la Argentina, o más, ¿no? El 85% responden a esta corriente y después hay minorías que responden a otras corrientes, incluso que hasta hay corrientes evangélicas y católicas, ¿no? Ortodoxas. Entonces, encontramos una fuerte inmigración a principios del siglo XX, en este caso. Y a lo largo del siglo XX, a raíz de las distintas persecuciones. Acá hay otra característica, porque cada comunidad tiene su característica propia. En el caso de los armenios hay toda una calle, que es todo un entorno cultural de entidades educativas, deportivas, sociales, ¿no es cierto?, que conforman un tejido mutuales también, por supuesto, en donde la catedral surge en ese entorno, ¿no? Que es la construcción, no es la primera, sino que es una iglesia tardía de la década del 30, justamente del auge que hubo también de iglesias católicas en la década del 30, ya hablamos de la época del cardenal Copello, también esta iglesia, si mal no recuerdo, cumplió este año los 80 años, por lo tanto en 1938, ¿no? Si cumplió el octavo. Entonces, ¿acá qué vamos a encontrar en la iglesia armenia? La planta central yo no la veo tan marcada, ¿no? Bueno, lo que decíamos que las asociaciones culturales que hay en el entorno, otra particularidad que es que la iglesia apostólica armenia no utiliza la grafía, el alfabeto cirílico como las demás iglesias ortodoxas, los serbios, los rusos utilizan el alfabeto cirílico, ¿no es cierto? Pero en este caso utilizan su propia grafía, ¿no es cierto? En su propio alfabeto. La catedral es de San Gregorio Iluminador porque San Gregorio fue el fundador de la iglesia, ¿no? Gracias a San Gregorio, el rey tardá que estaba mencionando, aceptó tomar con cristianismo porque se curó de una enfermedad que no se curaba más. Muy bien. Y San Gregorio con sus oraciones lo ayudó a curar, entonces él creyó en cristianismo y entonces en 301 ordenó que destruyan todos los templos paganos y que construyan la iglesia. Entonces, es el que iluminó a San Gregorio Iluminador porque llevó le iluminó con el cristianismo a Armenia. Perfecto. Bueno, la planta central no se ve tan marcadamente como en las iglesias ortodoxas, pero sí se ven las pechinas, no hay iconostasio, no hay división, ¿verdad? Tenemos un dosel. Ah, hay un dosel, ¿no? Y bueno, y hay elementos decorativos que también obedecen a otros periodos. O sea, que es una iglesia ecléctica, tiene elementos arco ojival, tiene columnas que obedecen a tradición clásica, es una iglesia de carácter ecléctico, ¿no? Vamos a encontrar el tambor también con óculos y con aventanamientos que nos recuerdan ornamentación renacentista, digamos que es una iglesia de carácter ecléctico. Vemos la cátedra del obispo, ¿obispo se le dice o patriarca? No. Obispo, muy bien. Y por supuesto que tiene ábside también. Tiene un ábside al fondo y tiene iconostasio, entonces, porque tiene unas cortinas, acá lo estoy viendo, muchas gracias. Vemos que es una especie de iconostasio más blando, ¿no? Con un cortinado, está muy bien. Bueno, en el entorno vamos a encontrar también, bueno, este es el tabernáculo, ¿verdad? Se llama tabernáculo, que también es como un templete, un templo de pequeño tamaño. En lugar de tener cúpula, se me faltó decir, lo que encontramos, una estructura afacetada, que probablemente sea octogonal. Un cimborrio, se suele decir también, más que cúpula, por la parte exterior. Adentro sí vemos la media naranja.
Y bueno, en el entorno hay toda una estructura monumental que homenajea a los mártires armenios de 1914, ¿verdad? La, 1915, perdón, la gran masacre. Y bueno, y después están los católicos armenios, Nuestra Señora de Narek, que es minoritario, pero estos sí responden al arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, dentro de la colectividad armenia están los apostólicos, que es la comunidad mayoritaria, y está la minoría católica, que responde al arzobispo de Buenos Aires y al Papa, que es una iglesia de los años 80, muy posterior, ya posconciliar, la estructura es moderna. ¿En dónde está ubicada esta iglesia? En Plaza de Charcas. Ah, donde está el monumento. De... Donde está exacto. El monumento de genocidio, bueno. Es una réplica muy bien. Pequeña del original que está en la... ¿Y esta es muy activa esta colectividad católica? Sí, bastante, porque acá tienen un colegio. Ah, de muy bien. Permanentemente tienen fieles. Una cuestión importante en estas iglesias, el centro social, comunitario, y se me estaba pasando una palabra importante, educativo también. Están los colegios, ¿no? Que eso es lo que renueva también, siete colegios de Armenia, lo que renueva a la comunidad, a la juventud, las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que la Catedral Católica de Narek, bueno, me recuerda mucho el monumento que está en el monumento de Ereván, ¿no es cierto? Que claro, también, es la réplica pequeña del monumento del genocidio, que justo está en la Plaza de Ararat. Claro. Muy bien, como una especie de Monte Ararat sería la estructura facetada, ¿no?, del interior. Bueno, de la Iglesia Católica Armenia. Para cerrar, también tenemos armenios evangélicos, ¿verdad? De distintas... Sí, pocos, pero hay, obviamente. Y hay armenios evangélicos y también no hay ortodoxos que están separados de la Iglesia Apostólica también, me parece que hay una minoría. No conozco, tal vez en Rusia, en los lugares donde tenemos una comunidad muy grande, tal claro. Vez haya una... Bueno, pero con esto cerremos la colectividad armenia, que es muy importante desde el punto de vista cultural y económico.